queridos alumnos, ¿cómo están nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana para poder enseñarle más sobre esto de las aplicaciones que ya veníamos hablando? Aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? O conocidas también por ahí como las apps, las app. ¿Qué son? ¿Son programas? Sí, básicamente son programas que se instalan en nuestro celular. Son programas complementarios que podemos buscar dentro de la Play Store. Recordad bien este nombre porque después van a venir una serie de preguntas que vas a tener que contestar. Dentro de la Play Store, ahí es una gran tienda en donde nosotros podemos, en la lupita, escribir el nombre de la aplicación y automáticamente, cuando la encontramos, hacer un clic en el botoncito instalar, que generalmente es de color verde, para que esa aplicación quede ya dentro de mi celular, dentro de mi plataforma. Y cuando yo la necesite utilizar, no voy a tener que buscarla, descargarla y luego instalarla. No. ¿Por qué? Porque ya va a estar en el celular, ya va a quedar instalada hasta que yo decida no utilizarla más y obviamente eliminarla, ¿no? Así que recordad, aplicaciones son programas que se pueden poner en mi celular para poder tener distintos tipos de utilidades con él. Hay un montón de programas, hay un montón de aplicaciones. Si yo quiero ver, por ejemplo, películas, voy a tener una serie de aplicaciones. Si quiero escuchar radio o ver televisión, voy a tener otras. Si quiero, no sé, hacer deportes o escuchar música o ver alguna serie, también lo puedo hacer. Si quiero pasar el tiempo, por ejemplo, un buen tiempo jugando, también puedo utilizar las redes sociales para eso, como la mencionada Plato, que ya veníamos trabajando en las clases anteriores. Así que recordá, las aplicaciones son programas que se instalan en nuestro celular. Así que, viste, considerando esto, vamos a verificar si tenemos la posibilidad de poder ver las aplicaciones. Pero no les extraña a alguien estar aquí preguntando por Ángelo. ¿Qué pasa que Ángelo no se hizo presente? Se quedó dormido, me parece, Ángelo. Entonces le decimos que pase ahora. Venga, Ángelo, venga por acá. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, nosotros también arrancamos, Angelo, arrancamos vos, Así que bueno, los chicos te estaban extrañando y estaban preguntando qué pasaba que Angelo no venía. Así que bueno, ahí estamos entonces. ¿Algo más para decir? ¿Qué andremo a beber en la giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Sí, justamente traje esto de las aplicaciones. Estábamos hablando todo un mundo, las aplicaciones son todo un mundo y cada día sale una nueva aplicación. Muchas aplicaciones me permiten hacer determinadas actividades dentro de mi celular y la verdad que son cada vez más. Y bueno, básicamente ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos aquí dentro de nuestro cuestionario. Pregunta número 1 dice, ¿qué son las aplicaciones? Justamente estábamos hablando de eso. Si no recordás, podés automáticamente escuchar nuevamente o ver nuevamente este video que estamos grabando para todos ustedes. La número 2 dice, realice una descripción de las 3 aplicaciones mostradas a continuación. Mirá, yo te voy a decir qué hacen, obviamente no te voy a decir el nombre. Para ver películas, para descargar programas y para jugar a los juegos en red, una comunidad de juegos muy importante y muy grande. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 3. Menciona los pasos a seguir para instalar una aplicación desde el principio. Así que bueno, es más, una ayudita dentro de estos 3 iconos está el icono que te permite justamente desinstalar, o mejor dicho, instalar una aplicación para que esta quede en nuestro celular. La número 4 dice, crea una lista con 7 aplicaciones preferidas. Las que más te gusten, las que vos tengas en tu celular, generas en tu cuaderno una lista con 7 nombres de esas aplicaciones. Recordá siempre que tenés que sacarle una foto y enviarla, enviar todo tu trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado, curso, a la siguiente dirección, la que tenemos ya a costumbre de mandar todos los trabajos, profebrandan@hotmail.com. Y bueno, y ahora sí, entonces, presentación del juego de esta semana. A ver.
Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivata l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos que encontrar dos diferencias nuevamente. Vamos a ver, Homero Simpson con el payaso Krusty. Hay muchos fanáticos de los Simpsons. Yo, en este jueguito, yo voy a tratar de no participar porque los voy a dejar a ustedes. Que busquen esas dos diferencias y cuando ya la encontremos me pueden decir, ya la encontramos. Y obviamente, si ya la encontraron, el juego se terminó. Por lo tanto, la clase también se ha terminado. Así que bueno, nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Será entonces así. Ciao ciao, hasta la prossima clase.